Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo relacionado con Zverev y EA Sport. Pero antes vamos a recordar por qué creíamos que EA Sport estaba desarrollando un juego de tenis y por qué creímos que Zverev, ahora sí lo digo bien, ¿no?, era parte de ello. Pues bien, a finales de 2019 un documento decía que EA estaba desarrollando una nueva IP, o sea, un nuevo juego deportivo, y que el lanzamiento no sería antes de abril de 2020. En cuanto a si era de tenis o no, eso solo fue especulaciones, sobre todo generadas al ver a Zverev con una camiseta con el logo de EA Sport en el US Open de 2020. A día de hoy, y gracias a los usuarios de nuestro canal de Discord, que os lo dejo en la descripción, sabemos que el FIFA 21 está fichando a otros deportistas famosos y celebridades que no tengan nada que ver con el fútbol. De hecho, hay ya una lista de 50 personajes que entraron al modo de juego Volta del FIFA 21. Entre ellos no está Alexander Zverev. Pero no sería descabellado pensar que en algún momento fuese a entrar en la lista, ya que el mismo Sasha ha comentado que, aparte de ser muy aficionado al baloncesto, también lo es al fútbol y al FIFA. La pregunta ahora es por qué no ha aparecido en el videojuego y por qué ya no tiene el logo de EA Sport en sus camisetas. Y eso quizás sea porque al final pues no llegaron a ningún acuerdo. Quizás Zverev pidió más tras quedar finalista en el US Open de 2020. Con todo esto, dudo mucho que EA Sport saque un nuevo juego de tenis, aunque también tengo otros detallitos del por qué tanto EA Sport como ninguna otra empresa apostaría por un juego de tenis, aunque eso ya lo dejaría para otro vídeo. En fin, espero que os haya gustado estas noticias, por así decirlo. Recordad agarrarlas con pinzas porque tampoco es que todo esto sea muy oficial que digamos. De hecho, son más rumores que otra cosa. El tiempo dirá al final si saldrá algún juego de tenis decente o no, o de alguna gran empresa. Así que nada, muchas gracias por verlo, por apoyarlo, por comentar también, que me interesa mucho vuestros comentarios al respecto. Y nada, un saludo y hasta más ver. Adiós.